Cuando vas en la pasarela, eres, para mí, eres la más aburrida. Y yo pensé que estaba un poquito más preparada, pues, a lo que me dijeron, a las críticas que me dieron, estaba más o menos bien, pero ahorita, sorpresa que me llevé, cuando Ángel me paró cuando estaba haciendo la pasarela y me dijo que era la más aburrida de todas. La verdad estoy súper decepcionada porque por lo que me dijo, o sea, de eres la más aburrida de todas, así como que cala un poquito, ¿no? Me están sudando los pies. ¿Te están sudando los pies? Sí. No importa, si te sudan los pies, ¿qué tienes que hacer? No les están sudando los pies. Tienes que seguir adelante. Te suden los pies, están grandes los tacones, no te quedaron, tú tienes que seguir adelante. ¿Te has puesto alguna vez tacones? ¿Quién está compitiendo, tú o yo? Yo. Exactamente. El día que yo me meta a una competencia, y si me tengo que poner los tacones, me los voy a poner, pero porque yo voy a saber qué es lo que voy a hacer. Si estás metida en este papel es porque... Y me está quedando como grandes también. ¿Sí? ¿De quién son los zapatos? ¿Quién le prestó los zapatos a Natalia? Para la próxima vez, préstenle unos zapatos que le queden, por favor. ¿Qué talla eres? 6, por favor. Una talla 6 para Natalia, por favor, que le queden bien. ¿De qué altura los quieres, Natalia? 8. Bueno, pues lo que pasó en la pasarela fue medio feo ahí porque él tiene una actitud muy fea y a mí no me gusta que me hablen así. O sea, yo hago lo que me piden, pero con una actitud yo no voy a ningún lado. A pesar de todo, él no está caminando él en tacones. Está ahí en tenis y mandando a todo el mundo con una actitud fea, entonces eso no me gustó, la verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Ingrid Picasso desde las instalaciones de Aurora Group, donde tus sueños se hacen realidad. Estamos grabando en este momento el cuarto capítulo de Miss Houston Latina, el reality. Así es que no te pares de tu asiento porque lo que viene está buenísimo y el show comienza ahora. Decidimos hacer algo diferente esta semana con las chicas. Supreme Cakes nos patrocinó la limusina para llevarlas a Hex Makeup School, una de las mejores escuelas en Houston para maquillaje. ¡Mira qué grande y linda! ¡Todos cabemos! ¡Qué chévere! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros nos mandaron hasta el fondo! ¡Gracias! ¡Gracias, Aurora Group! ¡Gracias! De bueno que no salimos de ahí. ¡Oh, ya llegamos! Gracias. Hello everybody, welcome to Hex Makeup School. Hi. Hi guys, my name is Angie Gifford. I'm a founder of Hex Makeup School. I've been doing makeup and style for celebrities in Hollywood for the past decade and a half. And we're having our makeup school in Houston now. I've been training and coaching ladies like you for a long time. So are you excited to do some work with me today? Yay! Yay. Entre la clase de maquillaje, se rompió un maquillaje bastante costoso. Oh, oh my gosh. What did you do? What is that? Did you drop that? No. Did you get all water on yourself? Are you okay? Yes, I'm okay. What happened? A little bit wet, but I'm okay. Y se ha roto el vaso. You got stuff on your shoes also. Okay, stop. Okay, can you step away? Can you step away so we get something cleaned up here a little bit? My
la verdad no entiendo qué pasó. De repente se cayó un vaso con agua, me mojó toda, las sombras se rompieron, mi zapato está todo manchado, estoy mojada, no sé qué pasó. Me siento un poco decepcionada, triste. Me están haciendo ver como que yo tuve la culpa, como que no sé maquillar, como que me puse nerviosa, no puedo estar maquillando a nadie porque me pongo torpe y tiro las cosas, y eso no es así. Alguna de las participantes no estaba muy contenta de cómo la estaban maquillando. Ay, vas a poner gris con café. Confía en mí. Baja. O sea, ¿sí? Va a parecer mapacho así. Me gusta mucho que lo veas. Oye, no te quedó tan mal, ¿eh? Intenté en serio. Katia. Aunque no lo creas, estoy muy ofendida. Te estás quitando el maquillaje que yo te hice y es la primera vez que le hago un maquillaje a alguien. Y así lo pagas. Me odia. Dude, parezco She hates mapache. Me. She hates me. Okay. Ah, me lo quité porque no me... O sea, parecía mapache, parecía que tenía los ojos hasta acá. Parecía payasa y hasta ella me dijo también. Y no mandar saliendo en las cámaras con cara de mapache ya. Quisimos darle un toque chistoso a la clase. Así que decidimos que dos de las participantes se dejaran maquillar por algunas de ellas. Veamos la reacción que tuvieron cuando se vieron al espejo. Estoy con mis amigos de Spring Ranch Honda y Honda of Spring. Hoy les voy a presentar esta fabulosa CR-V 2014. Acompáñenme en este recorrido de manejo. Hola amigas, ya estoy dentro de esta fabulosa CR-V. Les quiero mostrar mi nuevo carro que está fabuloso. Tiene asientos de piel, tiene quemacocos. Tiene una hermosa pantalla para no perderme más porque soy muy distraída como ya me conocen. También quiero mostrarles que tiene el botón de economizar para economizar la gasolina. Está totalmente equipada. Tiene también para calentar los asientos para el conductor. Algo que quiero mostrarles es que tiene el botón para XM y FM, así ustedes pueden disfrutar de su música favorita, romántica, salsa, bachata, merengue o lo que más les guste. Algo muy importante que quiero mostrarles es que está súper equipada porque tiene cámara de retroceder. Y ahora sí, a disfrutar de esta maravillosa CR-V. Hola, si me recordáis, soy Stephanie y en el reto de hoy es una actuación decirle a una de las chicas que siento algo muy fuerte por ella, que estoy enamorada de una de las chicas. Así que vamos a verlo. Porque ya creo que ya lo tengo que decir porque ya no creo que es lo mejor. Yo me hice amiga de Genesis y me cae muy bien, es muy buena chica y sabe algunas cosas de mí y confío mucho en ella. Y pues quería decirle que no, o sea que... Que creo que me gustas. Es como... Creo que te quiero más que como una amiga. Y eso no, o sea, sé que no está bien y creo que no debería pasar, pero pasa. Esta fue la reacción de Genesis a la confesión de Stephanie. No digo que no está bien porque uno no puede controlar sus sentimientos.
forma de ser y si tú piensas que me quieres de esa manera, yo te acepto. Pero no te puedo aceptar porque yo me... Pero me caes muy bien como amiga y, bueno, no voy a dejar de ser tu amiga porque eres mi amiga. Pero me caes súper bien. Una de las confesiones fue algo que mucha gente ha pasado en su vida, pero lo han podido superar. Bueno, mi confesión hoy es, en el 2008 traté de quitarme la vida. Llegué a un momento de depresión que no podía más, no quería vivir más. Llamé a mis papás en Colombia y les dije, gracias por todo, pero me quiero quitar la vida, no quiero vivir más. Fue algo químico en mi cerebro que no estaba funcionando bien. Por otra razón, otras pastillas que me estaba tomando y algo en mi sistema no las aceptó bien. Y desafortunadamente en 3 meses mi vida cambió totalmente. La presión y todo eso me llevó a depresión. Tuve que dejar absolutamente todo. Dejé mi carrera en la mitad de donde estaba, me salí de mis trabajos. Tuve que devolverme para Colombia por 1 año y pensé que mi vida se había acabado. Mi papá creyó en mí y me mandó otra vez acá. Terminé mi carrera. Así que no se rindan. Así estén en el momento más difícil de su vida. No se rindan porque hay esperanza. Y si creemos en Dios y tenemos a nuestra familia y a nuestros amigos, lo podemos lograr y creer en nosotras mismas. Pero me alegra haber pasado por eso, porque hoy me siento súper, súper feliz de poder estar acá, de compartir con ustedes y de poder vivir mi vida 100%. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder vivir otra vez. Cada día que me levanto y me siento bien, le doy gracias a Dios, porque muchas veces lo tomamos, no apreciamos de un día soleado. No apreciamos nuestra familia, nuestros amigos, las cosas pequeñas que de verdad valen la pena. No solo la apariencia física, sino la verdad, apreciar lo que la gente tiene y lo que la gente nos brinda todos los días. Una sonrisa, una amistad, eso es lo que de verdad vale la pena. Y tu salud, la salud es lo más importante. El dinero no puede comprar eso. Así que si tenemos salud, seamos agradecidos y demos lo mejor de nosotros. Gracias. Como todo concurso de belleza, no podía faltar un photoshoot, pero por supuesto, con el mejor fotógrafo de Houston, Reinaldo Medina nos acompañó en el reality show para sacar excelentes fotos de cada una de ellas. Cierra los ojos y cierra los ojos completamente. Claro, para grandes fotos, grandes maquillajes. Tuvimos la suerte de tener en casa a todo el grupo de Hex Makeup School, que nos hicieron el honor de maquillar a cada una de las participantes con temas diferentes.
Tráiganme, por favor. Pero claro, el día no podía acabar sin un muy buen reto. Veamos cuál fue la reacción de cada una de ellas cuando se enteraron con quién tenían que posar para la foto. Esta es su invitada especial del día de hoy. ¡No! 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 We got it. Tengo mucho miedo, es todo un reto para mí. Cuando yo era niña, una serpiente gigante cayó a mi cama, entonces yo tengo fobia a las serpientes. Yo no sé qué voy a hacer, en verdad, tengo muchísimo miedo. Yo no sé qué voy a hacer. Con mucho miedo, pero tengo que superarlo. Yo sé que puedo. ¿Cuál es Eva? Eva, de Adán y Eva, ¿verdad? Ahí. Dale, aquí, ¿eh? Genesis, estamos aquí con nuestros amigos de Honda Offspring o Spring Ranch Honda, probando aquí este hermoso Honda Accord Touring. Vamos a probarlo y llevarlo una prueba para que vean lo hermoso que es. Bueno, amigos, aquí estamos listos para la prueba del Accord Touring. Vamos a prenderlos. Como ven, es un botón que apretan y el carro de repente se prende. Y aquí vamos a ponerlo en drive. Como pueden ver, es un carro muy práctico y bello. Tenemos dos pantallas aquí en donde enseñan el radio y si apretamos aquí, navegación. Como pueden ver, las personas que se pierden como yo, me pierdo cada rato, pueden usar esto como un mapa diciéndonos, hey, aquí, por acá vamos. Y es un carro muy espectacular. Tenemos para que cuando
Uno tiene calor y el otro tiene frío. Cada uno controla su temperatura, como pueden ver. También tenemos aquí el botón que es para la gasolina económica. Y aquí estamos dando una vuelta. Perdónenme, acaba de dar una vuelta muy, muy, muy grande. Tengo que retroceder y como pueden ver, tienes una cámara para mirar atrás para que no le pegues a ningún carro. Y si a ustedes les encanta, por favor, prueben este carro. Vengan a Honda of Spring o Spring Branch Honda o llamen por teléfono al número que va en pantalla para que prueben este hermoso carro y hagan su cita. Por favor, vengan. Que yo lo disfruté, no sé si ustedes lo van a disfrutar, pero yo, si te soy sincera, lo amé. El honor de tener en casa a Ángel Woolsey, el director y organizador del Fashion Houston Week. Con 10 años de experiencia en la industria de la moda internacional, en modelaje y en fashion shows en Europa, Estados Unidos y México, este día nos acompañó para poder dar su opinión de cada una de las participantes de Miss Houston Latina, el reality. Thank you. Muchas gracias por tenerme aquí en Aurora Group. Estoy muy emocionado de aquí de conocer a todas las chicas de Miss Houston Latina, muy guapas todas. Ingrid ya me mostró alguno del trabajo que han hecho y yo creo que hay mucho talento en esta habitación y que muchos de ustedes tienen mucho futuro en esta carrera. Como ya les platicaron, trabajo para Fashion Houston, que es como Semana de la Moda aquí en Houston. Es un evento donde trabajo con muchas modelos, tenemos muchas dificultades, tenemos de todo. Entonces, algunos de ustedes van a pensar que yo vengo como a criticarlas y tienen toda la razón. Más que nada, las voy a criticar porque ustedes ya saben lo que están haciendo bien, pero lo que necesitan es saber lo que están haciendo mal para que puedan ir seguir avanzando y es lo que queremos aquí en Aurora Group, que sigan avanzando para que tengan una carrera larga. Ok, chicas, para este reto vamos a hacer un comercial de 30 segundos. Lo que nos van a vender va a ser maquillaje. Van a estar grabadas de la cintura para arriba. Entonces intenten usar sus expresiones corporales y faciales lo más que puedan. Solo van a tener una sola toma, entonces utilicen su tiempo al máximo. Intenten hablar con los ojos o con sonrían, enséñenos partes de su personalidad. Ok, chicas, so lo que vamos a hacer es, van a subir a la pasarela, van a posar en medio, después van a hacer runway, llegan al final, posan, se regresan atrás y bajan. Ok, después le doy la crítica y luego lo vuelven a hacer después de que les dé la crítica, vaya. Ok, vamos a empezar con Aileen. Ok, Aileen, lo hiciste muy bien.
Lo único que tienes que cambiar es cuando subas, intenta posar más tiempo en la primera pose, vaya. Y luego cuando caminas estás haciendo muy bien, que te estás dando air en el cabello, eso se ve muy bien. Entonces intenta darle más, hay algo que se llama lock your knees, que significa que las piernas, que las rodillas no las estés bending. Y un gran agradecimiento a Hex Makeup School, que fueron los que maquillaron a todas las chicas de Miss Houston Latina, el reality, en este capítulo. Y por supuesto, un gran agradecimiento también a Reinaldo Medina, un muy buen fotógrafo aquí en Houston, que tuvimos el placer de tenerlo aquí en casa en Aurora Group. Y a todos nuestros patrocinadores también, un abrazo, un beso. Y no se lo pierdan, el próximo capítulo, Miss Houston Latina, el reality, en Aurora Group, donde tus sueños se hacen realidad.